Hola amigos, empezaremos el vídeo con un hecho científico. Es posible que sepas que en promedio los tiburones viven 25 años. Estos depredadores con dientes han protagonizado con frecuencia muchas películas de Hollywood. Sin embargo, es bastante difícil y, para ser honestos, casi imposible determinar la edad de estos habitantes del océano en la pantalla. Pero, ¿nos creerías si te decimos que en nuestro planeta habita un tiburón ancestral que ha preservado increíblemente su juventud durante varios siglos? ¿Tienes dudas? Entonces acomódate y emprendamos un viaje para conocer a este habitante del océano. Recientemente, varios científicos de Dinamarca hicieron un anuncio sensacional. En el Atlántico Norte, lograron atrapar un tiburón que nació en 1505. Sí, sí, has escuchado bien, en el año 1505. Para que puedas entender cuánto tiempo ha pasado, entonces imagínate que fue durante este periodo que Leonardo da Vinci terminó la mundialmente famosa pintura de la Mona Lisa. Además, esto sucedía en la época de los grandes descubrimientos geográficos, cuando el nuevo continente fue bautizado como América. Imagínate cuánto ha visto este pez. Este tiburón sobrevivió a muchas épocas y diferentes eventos históricos. Sin embargo, es poco probable que pueda contarnos algo sobre ellos. Desafortunadamente, los tiburones no son muy habladores. El increíble descubrimiento permitió a los científicos concluir que el habitante del océano de 513 años es el vertebrado vivo más antiguo del planeta. Es decir, si el tiburón es realmente tan viejo, los científicos creen que ha presenciado desde el agua los eventos mundiales más importantes: la conquista del espacio, las guerras mundiales, el naufragio del Titanic y mucho más. El poseedor de este récord pertenece a las especies de tiburones polares de Groenlandia, que crecen un promedio de un centímetro por año. Tranquilo, no tienes que abrir la calculadora y hacer los cálculos por tu cuenta. Simplemente utiliza tu imaginación. La longitud de esta criatura es de 5,4 metros. Francamente, ¿cómo ha pasado desapercibido un tiburón tan grande durante un periodo de tiempo tan largo? Estaría jugando a las escondidas con nosotros durante 500 años. Esto, de hecho, sigue siendo un misterio sin respuesta para los científicos. Pero aquí está lo verdaderamente interesante. La edad promedio de los tiburones de Groenlandia es de 272 años. Entonces, ¿cuál es la razón para que este tiburón haya vivido más de 500? Tal vez en un lugar de las profundidades del Atlántico está escondido el mágico elixir de la juventud. Bueno, o tal vez el tiburón visitó la famosa fuente junto con Jack Sparrow. No, eso parece imposible. Seguramente te estás preguntando cómo determinaron los científicos la edad de este depredador. Al fin y al cabo, el tiburón no es un árbol que puedas leer con un par de movimientos. El año de nacimiento del tiburón peregrino se ha establecido no solo por el tamaño del cuerpo, sino también con análisis de radiocarbono del cristalino del ojo de este animal. Esta estructura del ojo crece durante toda la vida, y por lo tanto la confiabilidad de los datos obtenidos con este método es del 95%. Por lo tanto, es inútil que te niegues a creer. En nuestro planeta vive un guardián del océano Atlántico de 5 siglos de edad. Lastimosamente, estas criaturas son muy lentas y poco ágiles debido a su tamaño, por lo que fácilmente se vuelven presas de los humanos. Hasta hace poco, los tiburones polares de Groenlandia eran capturados a nivel industrial, es decir, utilizando redes especiales con cuerdas muy fuertes. Así, en el siglo XXI, el número de estos depredadores había disminuido considerablemente, causando una gran preocupación entre los defensores de los animales. Ahora esta especie se encuentra cerca de la extinción, y por lo tanto debe ser vigilada de cerca. Sin embargo, parece que este antiguo tiburón posee algún tipo de conocimiento secreto y ha entendido durante mucho tiempo cómo evitar fallecer a manos de los humanos. Pero los científicos creen que estudiar el ADN de este espécimen permitirá comprender los mecanismos de longevidad de estas criaturas del océano y entender en qué se diferencian de otros vertebrados. Los tiburones de Groenlandia son una especie de cápsula del tiempo, y con la ayuda de expertos en tiburones e historia, se podrá descubrir qué impacto ha tenido la civilización humana en el océano. La carne de estos depredadores marinos se considera una delicia en Islandia, donde se puede probar en algunos restaurantes locales, pero necesita ser cocinado de una manera especial con una receta muy astuta, ya que es muy tóxico. Además, el tiburón polar de Groenlandia contiene una sustancia que produce una sensación similar a la de una fuerte intoxicación alcohólica. Por lo que no te recomendamos probar esta carne exótica si todavía eres menor de edad. Bueno, o si vas a conducir.
Por cierto, durante mucho tiempo había otro habitante eternamente joven del océano en nuestro planeta, un marisco islandés bautizado como Ming en honor a la dinastía china durante la cual nació. En 2006 fue encontrado en la costa. Después de una investigación, se supo que el marisco vivió 507 años. Quizás Ming aún disfrutaría de la vida si se hubiera quedado en el fondo del océano. Bueno, eso es todo por hoy. ¡Hasta pronto!